Sí, bien. Ya nosotros también tendremos cobertura especial. Señoras y señores, atención, porque la referee central, justamente Dayanara Hernández, nos dice que nos vamos al partido. Atención, acá está tocando el equipo de Shinabajul por intermedio de esta que era Cielo Velázquez, justamente de Gutiérrez. Va a aventar en este momento. Atención, pelotazo con la zurda al arco. ¡Gol! ¡No! Un canal con cultura, gracias Eduardo. Y es que en la táctica fija, letal, justamente Fagundes para esa anotación. Se viene Shinabajul, puede ser buena. Atención, se viene la X. Se lo comió, se lo comió, se lo comió. María Fernanda Figueroa, le dejaron ahí una pelota clara para que le pegara con potencia. Y es que me parece que no tomó Incaparina en su infancia porque le pegó muy, pero muy mal. Bueno, prácticamente sin potencia. Era la oportunidad. ¡Pelotazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Shinabajul! Atención, todo preparado. Se cobra el tiro de esquina, pelotazo, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Shinabajul! Skyros, sirviendo a la industria huehueteca. Gracias también a nuestros amigos de Golazo. ¡Gol! ¡De Unifoot! No he visto en óptimas condiciones a María Fernanda Figueroa, Eduardo. Recuerdo que en la primera temporada que tuvo con el equipo de Shinabajul estaba, no sé, con más ímpetu, con más soltura. Sin embargo, le ha costado en esta... ¡Atención! ¡Viene pelotazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Shinabajul! ¡De Unifoot! Gol de Unifoot, es el tercero justamente del equipo visitante. Están mandando ahora la pelota a otro saque de manos con la calidad de Renova Washington Center. Brío en cada lavado. Viene entonces para cobrar Dayana Casares. Casares, que está observando dónde colocar el esférico en este momento, pide a sus compañeras que venga, va a ser en corto. Pelota que va a quedar para Yareni Rosales. Ahí puede ser la oportunidad del empate para el equipo huehueteco. Viene entonces ahora la recuperación de Unifoot. Señoras y señores, la referee central dice que esto terminó en el estadio Los Cuchumatanes. No va más.